Hermano. Sí. Aquí está su correspondencia. Ah. Ah, y lo espera el director en su oficina. Gracias. Habrá que ir a Bahía. Sati, nos mandan a desalojar de aquí a 2 meses. Van a demoler el hospital y edificar la sede episcopal de la nueva diócesis de Viedma. Van a trasladarlo a San Isidro, al colegio agrícola. Pero... Artemides, llegó la hora. Y cuánto lo siento. Pero quiero que sepas que hoy más que nunca voy a estar a tu lado. ¿Quién se pone al lado de ellos? Doña Lucía. Ay, don Sati. ¿Qué anda pasando? No sé, no sé lo que tiene. Ya no sé qué hacer ni dónde ir. En todos lados cobran y no tengo cómo pagar. Pues, por lo pronto llegar hasta acá es lo mejor. No se preocupe, señora. Ignacio se va a recuperar. Don Sati, usted es un hombre de Dios. Bendígalo, por favor. Solo así se va a curar. Está bien, pero dígame, ¿cuánto hace que no come? Bueno, cumplo con lo mío y hay para repetir, ¿eh? Ignacio, tenés que ponerte bien para cuidar a la mamá, ¿eh? Sí, señor. ¿Come? Después vamos a ver lo de la fiebre y los dolores que te aquejan. Francisco, vení. Vamos a sostener estas paredes. Sati, imagino que viene a saldar sus deudas. Venimos por más ayuda. Y todavía tiene la desfachatez de seguir pidiendo. No, primero pague y después hablamos. Don Camilo,
Oh, don Sati, piacere. Venimos a ver a los López. Adelante, avante. Con el tema de la guerra, estamos invirtiendo en fabricar y exportar cosas que faltan en Europa. Acuérdese que el que construye ahí es el gobierno y el horno no está para bollos, don Sati. No podemos ayudarlo, y menos ahora. Además, ¿usted no es amigo del mismísimo ministro de Agricultura de la Nación? Pídale con confianza, mi amigo, para estas cosas, esta gente ayuda. Hay un terreno que quizás al obispo le guste y podamos convencerlo. Tome, don Sati, y no se preocupe, que estas cosas siempre se van a ir resolviendo. Bueno, bueno, basta, Sati, se acabó. ¿Pero usted qué quiere, eh? ¿Tirarnos al gobierno y al obispo encima? Usted y el director sabían perfectamente que esa decisión ya estaba tomada, aún antes de que existiera el hospital. Estos terrenos nunca fueron nuestros. Era solo cuestión de tiempo. Así que déjese de jorobar con sus pedidos, ¿me quiere hacer el favor? Y eso de andar por debajo, tramando, no se lo voy a tolerar. Espero que comprenda mis palabras. Hay unas tierras que quieren donar. Si le muestra al obispo, tal vez... No, 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 ya no hay tiempo para eso. Ah, y por cierto, también está el tema de las cuentas, ¿no? Podrían haber arreglado algo. Entonces ahora la inspectoría va a asumir esa cuestión. Tómenlo como una ayuda, ¿eh? Ustedes no están ayudando. Ustedes ya arreglaron. Manténgame en juicio la tropa, ¿eh? Son hermanos, no soldados. Buenos días. ¿Respiran todos? ¡Hey, Sati! ¡Hey, Sati! Este hombre vive en la luna. Nos están dejando sin trabajo a todos. Arranca la mañana sonriendo. Acá. Ernesto. Acá, don Sati, mire. A ver. Don Sati, yo pensaba, ¿no? Los familiares no van a poder ir a visitar allá. ¿Pero qué decís si vos no tenés familia? ¡Callate de una vez! Campanas como las que hay acá, difícil que haya allá, ¿eh? Al menos nos anunciaban cuando uno estaba a punto de partir. ¿Y la cocina? ¿Las cocineras? ¿Los tipos que lavan la ropa? ¡Pero basta! ¡Terminala de una vez! ¡Basta! ¡Ay, que la radio se está cerrando! ¡No, no! ¡La radio!
la radio, Ceci. Apenas puedo operar aquí. Imagínese en el campo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Ahora nada. Una cosa por vez. Primero tiene que curarlo a este. Doctor, estamos todos juntos en esto. Don Santi, Don Santi, espéreme. Le quiero hacer una pregunta. ¿Nos vamos a tener que ir al campo? ¿Sabe por qué le digo? Porque nos vamos a tener que llevar todo, Santi. Y sí, nos vamos a tener que llevar todo, como yo decía. Nos vamos a tener que llevar todo. La verdad que acá estaba excelente para curarse. Si vamos allá y nos enfermamos de nuevo. La farmacia la traslada, ¿no? ¿Y si no tenemos cloacas allá? Ernesto, ¿vos me vas a interrumpir en cada jugada? ¿Y este? ¿Qué hace? ¡Florencio! ¡Florencio! ¿A dónde vas? ¿Quién te dio el alta? A lo de mi hermana. Antes que esto se termine. Pero si no lo aguantás. Esta vez voy a dejar que me cuiden. Además, ya me queda poco. Adiós, don Santi. Al menos tiene familia, ¿no? Este medicamento se diluye en agua y una cucharadita por la mañana. Bueno, gracias, hermano. Veré cuando consigo los otros remedios. Y encima, ¿el hospital se muda al medio del campo? Yo sigo soñando en que van a darse cuenta. Y dejarán en paz al hospital. Dios proveerá. Gracias. Ya es tarde. Y vos todavía estás a tiempo. ¿De volver a la guardia? No, de dejar de fumar. Qué ironía. Usted se preocupa por un cigarrillo. Pero le faltó preocuparse antes que no derriben el hospital. ¿Y vos qué pensás? Por el pueblo se dice que estas tierras nunca fueron del hospital. ¿Nos convertimos en usurpadores de repente? No me hagas hablar. Termina tu guardia. Huh.
No les hagas caso. ¿Qué? A los sueños no les hagas caso. Prometen por algunas horas lo que no verás jamás en tu vida. Don Bosco soñaba. Pero esos sueños son otra cosa. Una profecía, tal vez. Un camino. Pero nosotros... Nosotros tenemos pesadillas. Yo vengo soñando con estudiar y volver con mi gente. Pero soy yo el que sueña. No debería quedarme solo con eso. En cambio, cuando es Dios el que sueña, ahí sí tenemos que estar atentos. Yo vine aquí a curar y a ser salesiano. También yo. Propongámonos curar entonces. Te propongo algo mejor. Estemos atentos al sueño de Dios y aceptemos lo que nos pida. ¿Trato? Hecho. Mi nombre es Seferino. ¿Y vos? ¿Quién sos? Ay, Sati, no sabe lo que lo busqué. Me llegué hasta Viedma y el hospital no está más. ¡Ay, Sati! ¡Por el amor de Dios! Ay, sí, señora. Yo todo lo hago por el amor de Dios. Disculpe, ¿es usted quien pedía alguna ropa para nuestro señor? Sí, hermana. Para un Jesús de 3 años. Bueno, vaya y mantenga la herida aireada, ¿eh?
No la apriete. Ahí está. Gracias a ti. Adiós, hermana. Adiós, señora. Venga, hermana Antonieta, tomemos unos mates. Bueno. Hoy siento como nunca lo importante que es este hospital. Se hace mucho bien aquí. Esto es un campo, hermana. No es un hospital. Justamente a usted eso no debería importarle. Le importa a los médicos, a los enfermos. Por lo tanto, también me importa. Entonces, ayúdelos a ver de otra forma. A ver, cuando el padre Carlos nos dijo que teníamos que desalojar el hospital, yo sentí que se cerraban todas las puertas. Pero me di cuenta que aquí o donde sea que estemos, cuidamos la vida. Sobre todo niños y jóvenes. Artemides, aquí ofrecemos esperanza. Y con eso Dios hace el resto. Francisco, trae agua. Ya llegué, don Sati. El estetoscopio. Se perdió en el desalojo. Ayúdame. Hay que llevarlo adentro. Sati, pero es su cuarto. Pero a falta de cama, mejor que descanse aquí. Él la necesita más que yo. Bueno. Don Sati. El santito de la Patagonia. ¿Lo conoce? Claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Estemos atentos al sueño de Dios y aceptemos lo que nos pida. ¿Trato? Hecho. Don Sati. ¿Y si muero? Entonces, solo es cuestión de hacer la señal de la cruz. ¿Y después?
Junta las manos. Y contento y alegre, te vas al cielo. Así, sonriendo. Y al lado lo puedo soñar a Ceferino. Claro. ¿Y a usted? Descansa. Descansa. Nos ha dado. No han sido las paredes.